World Environment Day highlights how much we all rely on nature and on our planet's health. The quality of the water we drink, the food we eat, and the air we breathe all depend on protecting the natural world. But the environment is facing unprecedented perils caused by human activity. 1 million species are at risk of extinction. Oceans are under stress. Air pollution is claiming 7 million lives every year and damaging children's development. Many air pollutants also cause global warming. And climate change is an existential threat. In my recent visit to the South Pacific, I saw firsthand the severe and worsening impacts of the global climate emergency. There is no time to lose. This is the battle of our lives. We must win, and we can. Solutions exist. Tax pollution, not people. Stop subsidizing fossil fuels. Stop building new coal plants. People everywhere are demanding action. On World Environment Day, let us heed their call. Thank you. Thank you.
vamos a hablar acerca de la enfermedad COVID-19. Es por coronavirus disease y fue descubierta en diciembre del 2019. Esta enfermedad es causada por una especie de virus llamada SARS-CoV-2, que a su vez es la traducción de síndrome agudo respiratorio severo y es la segunda especie en ser descubierta. La primera es el SARS-CoV-1, que causa la enfermedad de SARS como tal, y estas especies pertenecen al género beta coronavirus. Existe también alfa, gamma y delta coronavirus, que a su vez pertenecen a la familia Coronaviridae. El SARS-CoV-2 en específico fue descrito en Wuhan, China, y se cree que fue transmitida de animales como murciélagos o serpientes, o incluso algunos animales domésticos, a el hombre. Y la forma de transmisión que se ha hecho de epidemia y posteriormente a pandemia es mediante la transmisión a través de gotitas de flush, es decir, gotitas de saliva que viajan al toser o estornudar hasta 5 metros y entran en contacto con ojos, nariz, boca y causan un proceso inflamatorio de vías respiratorias superiores y posteriormente, en los casos graves, de vías respiratorias inferiores. La forma de evitar esta transmisión es mediante el aseo o lavado de manos de forma adecuada con agua y jabón hasta cada 4 horas o, en su defecto, el aseo con soluciones alcoholadas de más del 70%. También es importante recordar no estar en contacto con personas que puedan ser portadoras o confirmadas ya con esta enfermedad, y algo también importante es el aislamiento social, es decir, no ir a lugares aglomerados de eventos masivos. Las manifestaciones que presenta la persona que contrae COVID-19 hasta en un 80% van a ser leves. ¿Qué significa? Que pueden tener principalmente dolor de garganta, pueden presentar tos, presentar o no fiebre y alguna sintomatología de vías respiratorias superiores en específico. Pero hasta el 15% de los casos, esa enfermedad no se queda en vías respiratorias superiores. Avanza y comienza a causar una inflamación pulmonar y causando entonces una neumonía y dificultad respiratoria. Y hasta en un 5% puede ser letal, lo cual requerirá el apoyo de un respirador artificial para solventar la dificultad respiratoria que presentan estos pacientes. También pueden presentar estados de shock e inclusive evolucionar hasta la muerte. Esto es el COVID-19, que es causado por el SARS-CoV-2, que es un tipo de coronavirus. Saludos.